Uno de los accidentes más graves se presentó en la vía que conduce del municipio de La Unión a Toro, cuando este vehículo en el que viajaban cuatro menores de edad chocó contra un tren cañero. Tras el fuerte impacto, dos de los jóvenes quedaron atrapados en medio de las latas retorcidas del automotor. Aparentemente venía rápido, la curva le ganó y entonces el carro pequeño desplazó bastante. Incluso eyectó el motor del habitáculo del carro. En Cali, cinco heridos dejó también un accidente que se presentó en el norte de la ciudad. Al parecer, el exceso de velocidad de una buseta de servicio público ocasionó el percance. Desde que el señor se pasó el semáforo en rojo, sí, el susto horrible, pero estamos bien. Dos personas que viajaban en este motocarro en estado de embriaguez también resultaron heridas después de chocar contra un bus del Mío en Cali. Sí, dicen que venían alcoholizados, pero sí. Y venían tres, el otro venía en la parte de atrás y se bajó y me trató mal, me insultó. En el kilómetro 18, el conductor de un vehículo perdió los frenos y se estrelló contra la puerta de una iglesia en Terrón, Colorado. En el aparatoso accidente hubo dos personas lesionadas. Y en la vía Buga-Buenaventura, este camión que transportaba alcohol perdió los frenos y se volcó. El vehículo explotó en el lugar y el conductor perdió la vida.